Amigos de Diario Ultimátum, estamos completamente en vivo para llevarles el acontecer del deporte chiapaneco y el día de hoy vamos a estar hablando con tres jóvenes que seguramente van a estar dando de qué hablar a lo largo de este mes que viene, de estas semanas finales del mes de abril, y es que estos jovencitos, este talento que tenemos de la Academia Santo Tuxtla, estarán participando en las visorías oficiales del Club Torreón, el club que compite en la Liga MX, la escuadra de la comarca lagunera, y es por eso que me honra estar aquí presente para ir platicando con los chavos, y seguramente tendrán muchísimo que contar, a pesar de las caras de nervios que denotan la mayoría de ellos, pero seguramente estaremos realizando una buena plática. Y recuerda que tú también puedes ayudarme a ser parte de esta entrevista, dejando en los comentarios algo que les quieras preguntar, y es que no siempre se tiene la oportunidad de dialogar con personas que estarán viajando para participar en las visorías oficiales del Club de Santos de Torreón. Vamos a platicar primero de este lado, primero las damas nos dicen por ahí. Ajá, cuéntanos primero que nada tu nombre, edad y la posición en la que juegas. Paulina Sánchez Valencia, tengo 17 años y juego de defensa. Pues Paulina, platícanos antes de ir con tus compañeros a esta oportunidad. Me imagino que cuando te llega el mensaje, ya sea por WhatsApp o de manera presencial, pues lo primero que es una sonrisa en tu rostro. Cuéntanos cómo fue el momento en la que te dieron la noticia. Pues el profe ya había hablado con él, desde que llegué al club, ya había hablado con él y me había dicho que me iba a mandar a visorías, y pues ya en un entrenamiento él me dijo que, pues, de que me iba a mandar, y pues la verdad, pues me emocioné, pues estuve feliz porque era algo que yo quería. Y cuando le dijiste a tus papás o a tus familiares, ¿cómo fue lo que ellos mostraron? También felices porque pues es algo que hemos querido y así. Igual de este lado, ahora contigo, tu nombre, tu edad y tu posición, por favor. Bueno, buenas tardes, yo me llamo Jonathan de Jesús Camera Sabadía, tengo 15 años y juego volante por derecho. Y cuando me llamaron en las visorías, bueno, yo participé en un torneo que fue la Copa Nacional de aquí en Tuxtla. Okay. Y de ahí llegó un visor que se llamaba Vicente Carrillo, no me acuerdo. Pero de ahí nos seleccionó y de nuestro club, de nosotros, de Tuxtla, quedábamos nada más tres. Pero ya nosotros, pues, ya a la hora nos llamaron. A mí, a primero le habían dicho a mis padres que no me contaran nada, ellos ya lo sabían un día antes de que me invitaran a mí. Y ya después me marca el profe que me tenía una sorpresa. Y yo no sabía de nada, de lo que me estaba por pasar. Y ya después me marca el profe y me empieza a decir que ya había hablado el visor de allá, que ya nos quería la próxima semana. Y pues yo en ese momento me sentí muy contento de mí mismo, de cuánto había logrado, un paso más como futbolista que quiero ser. Y me puse muy contento, ya lo supieron mis abuelos y mis hermanos, ya me empezaron a felicitar y ya. Lo bueno que no habla mucho el buen Jonathan ahí, lo decía atrás de la cámara, pero ya se suelta a platicarnos. Pues platícanos justamente eso que comentas al final. Es un buen paso para tu carrera, como comentas, quieres ser futbolista profesional. Y me parece que en primera instancia, estar dentro de una academia como lo es Santos Tuxtla es un paso ya bastante bueno, porque tienes justamente ese beneficio de que te miran el equipo principal de la Liga MX, que ya sabemos que logra sacar talento puro. Uno de los casos últimos me parece que es este guardameta Acevedo, que ya con todo lo que ha logrado desde la cantera hasta ahora, incluso en selección nacional, pues este es un paso. Cuéntanos esa parte, cuando te dicen, cuando te dan la noticia, en tu mente pasa ese momento que yo creo que todos tenemos cuando somos niños, del debutar, de jugar en un estadio, de estar justamente en un equipo de fútbol, ya sea en primera, segunda o tercera división. Pero cuéntanos cómo fue el momento exacto para ti, o qué pensaste cuando te dieron la noticia. Pues yo no, cuando me dijeron, pues se me ocurrían varias cosas, que por fin estaba a punto de lograrlo, o sea, no estaba muy hasta allá. Y ya después, ahorita que nos vamos ya a probar, voy a dar todo lo mejor de mí para poder quedar, y sobre todo darle las gracias a Dios que me está dando la oportunidad, y a ver hasta dónde puedo llegar. ¿Y tu familia cómo lo tomó el tema de estas visorías? Pues igual se pusieron contentos porque era lo que yo quería, y con todo el esfuerzo me están apoyando para poder en un equipo de fútbol. Mis hermanos y mis abuelos nunca me dejaron solo.
Y están dando un esfuerzo para irme para ahí. Y de este lado, igual, nombre, edad, posición. Soy Diego Torres Zavala, tengo 12 años. Pero cuéntanos cómo fue el momento exacto para ti. Igual, ¿qué pensaste, Diego? ¿Cómo te sentiste en el momento cuando el profesor Eduardo te da la noticia? ¿Cómo fue esa parte de ti? ¿Qué sentiste? Y sobre todo, ¿cómo vas a enfrentar este nuevo reto que sin lugar a dudas será uno de los más complicados, pero seguramente uno de los que más recordarás a lo largo de tu vida? Me sentí muy feliz cuando me dijo, porque es una oportunidad que yo había buscado ya desde antes y voy a tratar de aprovecharla al máximo para poder quedar. El tema de tus papás, ¿cómo fue? También tú les contaste, ellos te contaron a ti. Ellos me dijeron. Ya le habían dicho una... Ya, ellos le habían dicho. ¿Y cómo es este tema? Y es que me comentabas que tenías 12 años. Sí. 12 años de edad, yo me acuerdo, quizá que en esas épocas no, pero la gente ahorita de 12 años es más de jugar Fortnite, Free Fire, ¿no? No están tan enfocados en el tema deportivo. Y una de las cosas que tiene el fútbol, al igual que las otras disciplinas deportivas, es el tema del compromiso, ¿no? Estás en la escuela, luego sales a entrenar y ya en la noche pues prácticamente te da tiempo de cenar por lo cansado que estás, ya no tienes tanto tiempo más que hacer tus tareas y recostarte. Es un compromiso y un sacrificio grande. ¿Cómo has visto tú esa parte del tema de combinar tu pasión, que es el fútbol, y tu sueño de alcanzar la primera o el fútbol profesional? ¿Cómo combinas eso con el estudio y sobre todo con tus amigos? Pues... no sé cómo. ¿Te ha costado? ¿Ha sido un poco más fácil? Cuéntanos un poquito de esa parte. O si quieres algo más fácil, ¿cómo es tu rutina día a día? Pues primero me voy a la escuela, regreso, me cambio para entrenar, llevando seno, hago mis tareas y ya me voy a dormir. Prácticamente dedicado totalmente al estudio y a la cancha. Y bueno, regresamos contigo, y es que una de las cosas que ha sobresalido últimamente es el fútbol femenil. Anteriormente, al menos en mis tiempos, si veíamos a una niña jugando fútbol, nos imaginábamos un sinfín de cosas que, gracias a Dios, y gracias por supuesto a todo el trabajo que han hecho estos grupos de mujeres, pues ya se ha ido olvidando. Ahora el fútbol femenil ya no pelea por el tema de hacerlo, sino por el tema de nivelar sueldos, pero cada vez se escucha más. Ya hay jugadoras que son reconocibles a lo largo de la Liga MX femenil. Hablando del fútbol europeo, también hay muchísimas jugadoras que ya la gente las conoce, que ya la gente los va atendiendo como ídolas, como referentes, si se puede decir. ¿Tú qué opinas de toda esta situación que ha vivido el fútbol femenil? Pues poco a poco he ido avanzando y pues está bien, porque hay muchas niñas, la verdad, que les gusta el fútbol y así. Entonces, para nosotras que vamos iniciando, la verdad, nos parece pues bien, felices, porque va avanzando poco a poco el fútbol y pues... ¿Te gusta verlo? O sea, ¿tienes por ahí algún equipo favorito de la Liga MX femenil, del fútbol de Europa? ¿Femenil de aquí de México? Chivas. ¿Chivas? Sí. Por ahí estuvo una jugadora muy, muy importante también, que fue Norma Palafox, que al final de cuentas ya se fue cambiando de equipo, estuvo nivelando. Sí. Pero para ti, ¿quién ha sido la mejor jugadora que has visto en el tema del fútbol femenil? ¿La mejor jugadora? Para ti. Pues por ahora, por ejemplo, que yo podría decir que la admiro o algo así, Alison González. Ok, Alison González. Sí, que pues ya vio que estaba en Tigres y fue avanzando y pues ahorita está en el América. Justamente hablando de Tigres, hay una jugadora por ahí chapaneca, Blanca Solís, no sé si la reconoces, estuvo muchísimo tiempo ahí en el primer plano de este conjunto. También de las jugadoras que llegaron a este nivel profesional de acá de Chiapas, justamente fue Alexia Espinosa, que pues lamentablemente ya no pudo continuar y tuvo que regresar aquí a la ciudad, pero son de las referentes que has tenido. ¿Cuál es tu compromiso para que tú seas la próxima, para que tú llegues a ese nivel, o al menos, como dijimos, intentar el siguiente paso, que ya es lo que se viene con las visorías? Pues meterle todo, meterle disciplina, porque es lo principal, ¿no? Disciplina y actitud más que nada, porque pues, allá pues igual es otro nivel y así, y a veces como que te quieren bajar los humos, ¿no? Pues, pero sobre todo la disciplina. ¿Te sientes nerviosa con este paso que viene? Sí, un poco, pero también muy motivada para poder quedar. Muy bien. Y ahora otra vez contigo, para que nos platiques un poquito acerca de cómo son los entrenamientos de aquí de la Academia Santos Tuxtla. Y es que he visto por ahí, tienen un sinfín de competencias, tienen torneos locales, Liga Nacional, campeonatos en todos lados. Cuéntanos un poquito de esta experiencia con la Academia aquí en Tuxtla. La verdad, los entrenamientos son buenos, más
que llegó ahorita un ex jugador profesional, ya sabe un poco de entrenamientos y nos pone duro, algunos entrenamientos duros que nos ayudarán a nosotros a fortalecernos. Y este, para mí está muy bien los entrenamientos porque eso nos van a ayudar a mejorar. Este, el fútbol es como un aprendizaje para la vida, ¿no? O sea, sin embargo, este, yo vengo de fuera y este, lo busqué desde muy pequeño, es mi sueño ser futbolista profesional y este, y así. ¿Qué tan importante ha sido, lo comentabas, el tema de este jugador ex profesional que estuvo en Jaguares, que estuvo por ahí también fuera jugando justamente? Hablamos de Félix Araujo, si no me equivoco. Cuéntanos qué tan importante ha sido el entrenador ante la llegada de este club. Fue muy importante porque, o sea, yo no había tenido un entrenador que había hecho jugador profesional una vez, y este, pues ahorita pues me, eso nos da a veces, yo le pregunto a veces que cómo puedo seguir, cómo puedo mejorar, y pues él ya me da consejos y pues ahí me motivo más para poder lograr mi sueño. Y la misma pregunta para ti que para ella, ¿quién ha sido tu jugador más referente o quizá al que más admires, el que te sepas de pies a cabeza su historia y que por supuesto que esté en el fútbol? Bueno, juega en el Pumas, soy muy fanático de Pumas. Este, admiro mucho a Alan Mozo, que sí, es un lateral derecho de defensa, y este, me gusta su modo de jugar y quiero ser como él. Muy bien, ¿y de Europa quizá? De Europa, sí, ¿no? No. Tengo un Cristiano Ronaldo por ahí. Igual, de este lado, cuéntanos un poquito acerca de la experiencia que has tenido en la Academia Santos Tuxtla, y es que quizá ahora se dice fácil el tema de que van a ir a visorías, pero eso es un proceso largo, es un proceso de estar llenándole el ojo al entrenador, estar siendo constante en los entrenamientos, estar batallando para un lugar en los torneos. Cuéntanos cómo ha sido este tema de pertenecer al conjunto de Santos aquí en Tuxtla. En el entrenamiento yo siempre me esfuerzo, intento dar lo máximo para que los profes me vayan viendo. Juego, intento dar lo máximo para que me vean como... Te cuesta un poquito ahí, pero en el campo eres un crack. La misma pregunta que él, primero el tema de Félix Araujo, ¿cómo han sido para ti estar en los entrenamientos viéndolo? Quizá dentro del campo también pueda ser muy importante, pero las pláticas que puede llegarte a dar, nosotros lo tuvimos aquí en el tema de la entrevista, nos platicaba que para ser un jugador profesional todos tienen la oportunidad. Él dijo que si hubiéramos intentado hasta el final, hay mil y un maneras de llegar al fútbol profesional, tanto buenas como malas. Por ahí hay muchos casos de los jugadores que pagan, hay muchos casos de los jugadores que piden palancas, pero también hay muchos casos del esfuerzo. Me parece que, no sé si lo conozcas, Oribe Peralta, por ahí llegó muy tarde al fútbol, pero no se rindió, alcanzó su sueño. ¿Qué tanto les dice este exjugador con muchísima experiencia en esto del fútbol profesional? Pues nos dice que le echemos ganas, y lo mismo que él, yo nunca había tenido un profe que haya sido exjugador profesional, y enseña muy bien, da muy buenos consejos cuando en forma de jugar. Y ya para terminar contigo, la misma pregunta, ¿cuál es tu jugador más referente de tanto fútbol de aquí de México como fútbol europeo y por qué? De México, Alexis Vega, me gusta su forma de jugar, y de Europa, Pedri González. Okay. Mi referente, me gusta cómo... Jovencito que acaba de mostrar las cualidades ahí en este equipo de España. Y bueno, para ir terminando esta primera sección, me gustaría desearles el éxito, todo el éxito del mundo en esta nueva oportunidad que tienen. ¿Qué día será la visoría? El lunes 2. Ahí está, el lunes 2, ya prácticamente cuestión de días, estar preparando mentalmente, creo que será la pieza más clave. Y bueno, me parece que no queda más que decirles, que desearles el mejor éxito del mundo, que lo aprovechen, porque me parece que hay muchísima gente que quisiera estar en su lugar, y una de las mejores formas de aprovecharlo es disfrutando al máximo esta nueva experiencia. No sé si quieran mandar un saludo, mandar algún mensaje ahí a su entrenador, a su profe, que no les cobra arbitraje, algo que quieran decir. No, pues, gracias por la oportunidad de que nos está dando, pues, de ir, y por todo el apoyo que nos ha dado. ¿Qué? Lo mismo, por dos, sí. Tú por tres.
la básica. Bueno, pues nos despedimos de ellos y ahí le pido favor a nuestro amigo Raúl que nos tire una imagen mientras van saliendo, porque tenemos un segundo invitado que está a punto de ingresar aquí a las instalaciones de Ultimátum. Así que Raúl, tírame una imagen ahí para que le demos paso a este segundo invitado, que ya en unos instantes más sabrán de quién se trata, porque nos estará platicando acerca de los Juegos Metropolitanos que ya están en este lapso del año. Y bueno, ahora sí despedimos a nuestros amigos de Santo Tuxtla. Muchísimas gracias por estar en esta ocasión en el programa. Y sí, le vamos a dar el paso al profe Natanael, que nos estará platicando acerca de estos juegos. Profe, primero que nada, ahí el buen Coqui estando presente. Profe, primero que nada, bienvenido aquí a este que es su espacio, su programa. Cuéntenos un poquito acerca de esto que se está suscitando, el tema de los juegos. Pues muy buenas tardes a todos los que nos están viendo, principalmente. Bueno, los Juegos Deportivos Metropolitanos tienen por objetivo de reactivar el deporte en todo lo que es, antes se llamaba la zona centro de Chiapas, ¿no? Ahora son en la etapa metropolitana. El objetivo es buscar entre todos los municipios el confortamiento, la promoción, la actividad física, por decirlo así, no solamente lo que es el deporte, sino la actividad física entre los jóvenes, ¿no? Entonces, ahorita en este momento consideramos que cada municipio ya está haciendo de lo suyo. O sea, te comento en este aspecto de que tenemos que buscar también la parte antigüita que era de los deportes anteriormente, ¿sí? Porque lo bueno hay que rescatarlo y lo malo sí hay que dejarlo ir, ¿sí? Y lo bueno era que todo este evento deportivo, estamos hablando tal vez 15 años atrás, se hacían los eventos municipales. Cada municipio sacaba su selectivo en las diferentes categorías, desde el escolar hasta ya el universitario, ¿no? Y de ahí posteriormente se hacían los juegos de la zona centro, la zona selva, la zona, o sea, Chiapas está dividido en nueve regiones. Entonces cada región sacaba su selectivo y posteriormente se hacía el estatal. Y de ahí del estatal se buscaba lo mejorcito que había por deporte, y ahí es lo que nos unificaba los criterios para sacar el selectivo estatal que nos representaría en los Juegos Nacionales. Pues bueno, en estos tiempos de pandemia, que todo lo que sucedió, entonces el deporte y la actividad física se quedó ahí, ¿sí? Nosotros le presenté al proyecto al licenciado Carlos Morales y él gustosamente me dijo: órale, vamos a invitar a los municipios del metropolitano, pero ¿qué te parece? Me dice, ¿por qué no invitamos a Villaflores? ¿Por qué no invitamos a San Cristóbal? ¿Por qué no invitamos a Villacorso? Que tienen también la posibilidad y tienen buen deporte, sí. Entre el básquet, el fútbol, ¿sí? El tenis, no, hay mucho de dónde sacarlo. Entonces nos dimos a la tarea de invitar a 19 municipios y Tuxtla serían 20, ¿no? Entonces, personalmente, el licenciado Carlos entregó en la lo que es en la mesa de seguridad, entregó 10 convocatorias y me dio la oportunidad de salir a entregar las otras 19 a los otros municipios que no están dentro de la mesa de seguridad, de que es de la zona metropolitana. Y bueno, es rescatar los juegos, es rescatar otra vez todo aquello que nos dio una integridad, un manifiesto en lo que es los deportes en sí. Y eso es de las cosas importantes, profe, porque al final de cuentas me parece que en estos dos años que vivimos de pandemia, en donde fue una suspensión total de este tipo de actividades, la gente quizá perdió la confianza, perdió por ahí el tema del miedo, nos
nos agobió, y con justa razón por todo lo que se vivió en la pandemia. ¿Cómo conllevan este tema ustedes, el tema de la seguridad, de la sanidad, para evitar nuevamente volver a los contagios en este tipo de actividades que ya representan una mayor población en conjunto? Precisamente ahorita en el que están los selectivos, en todos los que son los centros deportivos, las canchas, a todo aquel que está buscando tener ya como las ligas, ¿no?, activarse deportivamente. Entonces le pedimos a cada uno de ellos que se centren en lo que nos pide siempre lo que es el sector salud, ¿sí? Todo lo que es la situación de sanidad, ¿no? Entre esos, el cubreboca, lógico que se la tienen que quitar al momento de empezar a jugar, ¿no? Sí, pero al entrar a la cancha tiene que ser su gel, tiene que tener ahí su termómetro electrónico, y al salir del cambio, pues el que sale tiene que ponerse su cubreboca otra vez y sentarse a la banca juntamente con sus compañeros, o salir definitivamente de la cancha, ¿no? Sí, eso pasa en el fútbol, en el básquet, en el vóley, también la situación del atletismo, que es más difícil porque es un deporte más de constante movimiento, ¿no? Ok, y hablando justamente de eso, profe, si nos puede platicar un poquito de las disciplinas que habrán y también los lugares en donde se llevarán a cabo cada una de ellas. Bien, tenemos el ajedrez, tenemos lo que es el fut 7, el vóley, el básquet, el atletismo, el taekwondo, el karate do, el judo, el elegir, de mesa. Se trata de activar, y se trata de promover, porque hay deportes como el judo, el tenis de mesa, el ajedrez, que son poco jugados, ¿sí? Y entonces, y a veces también hay personajes, estamos hablando de directivos del deporte, que no le apuestan a esos deportes, ¿no?, porque desconocen totalmente, y son deportes que a nivel nacional o a nivel Chiapas nos están dando medallas. Sí, se prefiere así, y te comento, y a veces es buena actuación, ¿no?, que se prefiere tener a 10 participantes que te van a dejar entre los 10, 20 medallas, a tener un equipo de fútbol que son 18 y nada más te va a dar una. Entonces, Chiapas, por la economía que tiene, entonces tiene que buscar de qué manera, bueno, ser protagonista en el medalleo a nivel nacional. Y el deporte individual, sí, es el que le está dando resultado, y qué bueno, ¿no?, que lo tomen por ahí. Pero también necesitamos llevarlo a otros municipios que lo conozcan, ¿no? Sí, y por lo tanto, o sea, los deportes ya que están totalmente plácidos, como es el fútbol, el básquet, que todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo juega, bueno, ya, sí, pero sí necesitamos ver como el handball, sí, que lo jugamos de muchachitos en las canchas, en la calle, ¿no? Sí, pero ahora está reglamentándose. Otro de los deportes es el tocho banderas. Agarró tanta fuerza el tocho banderas que está dejando atrás al fútbol americano. Sí, y por lo tanto también necesita un ahora sí, como dice, están gritando, dame un espacio para que yo me proyecte ante los municipios, ¿no? Y adelante, los espacios se están dando. Okay, y son 12 deportes. Ok, 12 deportes. Y hablando del tema de los lugares, por ahí nos comentaba 29 que van a estar, si nos puede ir adelantando un poquito. Bueno, estamos en nuestras canchas fabulosas de Cañahueca, Auditorio Municipal, Parque del Oriente, Fundamax, lo que es la pista del Instituto del Deporte, el Cobach 13, el Domo del Istech. Entonces, tenemos una gama de espacios, las canchas de, pues, está la de Tocho Bandera también, ¿no?, en Cañahueca. Tenemos la de boli, la de básquet, la de fútbol 7. Entonces ahí va a ser el gran gremio, ¿no?, pero el atletismo tiene que ser la única cancha que tiene Tuxtla y que tiene el gobierno del estado, que es ahí en el Instituto del Deporte, porque las otras pistas están en el Tecnológico, están en el Unicash, entonces están en lugares que son escolares, ¿no? Entonces ahí no podemos entrar. Y el tema de los participantes, si pudiera compartirnos
un poquito acerca de los que estarán los equipos conformados quizá para estos juegos. Bueno, los equipos conformados dentro de Tuxtla serían en todas las disciplinas. Ay, sí, Tuxtla tiene que representar en todas las disciplinas, porque todas las disciplinas las tenemos, y en las ambas ramas y en las ambas categorías. Ahí no hay vuelta de hojas. Pero hasta ahorita, por ejemplo, ya hay 7 municipios que ya nos dijeron, vamos en fútbol, vamos en básquet, okay, vamos en boli. Sí, otros son muy claros. El judo ni lo conozco, ¿eh? Así que discúlpame, no, pero no puedo, ¿no? Okay. Entonces esa es la idea, que cuando vengan y se haga la inauguración, haya una presentación de ello para que la, esa, los estamos esperando, y ojalá se haga, que todos los presidentes municipales invitados estén en la inauguración, ¿no? ¿Por qué? Porque son los protagonistas prácticamente, porque ellos, sin ellos esto no se puede hacer. Ellos de una u otra manera son los que tienen que aportar para que todos los, sus competidores y sus deportistas, ¿sí?, puedan venir. Ok, y justamente lo que estaba mencionando acerca, ahorita que lo comentó, del judo, que la gente quizá no lo conozca, hay muchísimas disciplinas así que, por ejemplo, son raras para algunos, aunque para otros son un poco más para realizarse. Me parece que esta es una buena opción, profe, para que la gente vaya conociendo un poquito más acerca de estos deportes, para que se vaya dando la idea que no nada más es fútbol, que no nada más es básquetbol, sino que tengan el compromiso también de ver, ah, pues esto me gustó, lo voy a intentar, quiero hacer ahora mi granito de arena para que el próximo certamen, para que el próximo año, si se vuelve a hacer, ya estén representando ahora a su lugar en estos deportes. Y más que todo, esa es la idea, para que el presidente municipal, para que el director del deporte, que le interese, bueno, que se platique con los entrenadores, y por ahí debe haber un muchacho, sí, que ya puede ser que ya esté trabajando, ¿no?, o que esté estudiando todavía, que tenga la oportunidad de irse a un municipio que le quede a una hora de diferencia, ir y venir, sí, y dar la clase. Sí, mira, nosotros estamos haciendo un proyecto ahí en el Parque del Oriente, donde convenimos con el instructor, ¿sabes qué? Te vamos a dar el 50% de la colegiatura, de que estén pagando, y el otro 30% a nosotros nos va a quedar para tener todo el material que tú vas, sí, a requerir, y da resultado. Y es un trabajo más que estás dando a una persona que realmente sabe y tiene todas las expectativas para formar nuevos competidores. Sí, claro, el tema de seguir avanzando no nada más nos conviene aquí como ciudad, sino por supuesto le conviene a todo el estado. Y profe, el tema de la inauguración, ¿cuándo se hará y en dónde se llevará a cabo esta ceremonia para que estemos un poquito más pendientes de eso? La inauguración lo pretendemos llevar el día 19 de mayo a las 9 de la mañana en el auditorio municipal. Okay. Y para el tema de las competencias, de resultados y todo ese tipo de acciones, al ser un campeonato, al ser unos juegos bastante extensos en cuanto a ramas, en cuanto a disciplinas, ¿dónde podremos estar checando? Si lo van a subir en redes sociales constantemente, el tema de se disputó la jornada 1, se disputó el enfrentamiento entre tal, o cómo estaremos checando esas noticias para estar pendientes de los juegos. Bien, amén que nosotros les vamos a estar pasando a todos los reporteros, okay, de deportes, cómo van los juegos constantemente. También estamos en la página de Indetux Tuxtla, okay, ¿sí? Ahí pueden ahora sí escarbar un poco más y encontrarnos precisamente cómo va el proceso de todos los juegos. Se les va a dar el rol de juegos totalmente, se va a dar cómo es que están pasando las siguientes etapas, cómo va a ser la estrategia para el torneo, aunque es de 3 días, sí, 3-4 días, dependiendo la cantidad de equipos en, sí, el deporte, sí, en causa, ¿sí? Pero sí se va a transmitir en algunos de ellos también. Ok, muchísimas gracias. Pues no queda más que desearle el éxito del mundo, profe, para este nuevo certamen, que en realidad nos va a ayudar a muchísimo para reactivarnos y sobre todo para ver los nuevos talentos aquí del estado. Ojalá y le vaya muy bien, ojalá tenga una respuesta increíble. No sé si quiere decir algo más, profe, antes de terminar. Bueno, pero a todos aquellos que nos están viendo fuera de Tuxtla Gutiérrez y les interese
pertenecer a estos juegos deportivos. Estamos aquí en el Instituto del Deporte, ¿sí? En la página del Instituto del Deporte, cualquier información que gusten, con mucho gusto se los damos. Y también acérquense a su presidencia municipal, a la dirección de deportes del municipio que ustedes estén, si quieren, más que todos, aquellos entrenadores o aquellos deportistas que nos están viendo, para que se informen cómo va a ser el proceso en su municipio para poder venir a este certamen. Ahí está, pues, no queda más que apoyar a la gente que está avanzando en este tema del deporte en la ciudad, en el estado, por supuesto. Le doy muchas gracias, profe, por venir a este programa. Y no queda más que despedirnos. Nos vemos el próximo lunes con toda la información deportiva.